Buenas tardes. Como ha dicho Mercé, trabajo en el Hospital General de Cataluña, en consultas externas. Bueno, ahora es Capio Hospital General de Cataluña. Capio es un grupo que tiene hospitales en toda España. Básicamente, el más conocido quizás sea la Fundación Jiménez Díaz. Y nosotros, que estamos como de hospital referente en Cataluña, también ahora el grupo se ha quedado con el Hospital del Sagrat Cor y la Clínica del Vallés. O sea que hemos pasado de ser un único hospital a tenernos ahora que coordinar tres entidades diferentes. Entonces, todo esto nos está generando, pues, bueno, cositas, ahí están, ¿no? Bueno, ante todo quería agradecer al Comité Científico y sobre todo a Francisco, ¿vale?, el haber permitido que presentara el póster, porque la verdad es que he tenido muchos problemas. Primero, yo toda decidida, como ha dicho Ana esta mañana, nos hemos de atrever. Bueno, yo me atrevo, hago un ASTRA, chulísimo, lo presento, me lo aceptan, lo presento a la dirección de enfermería y me dicen, ¿y tú dónde vas con esto, Viltrafilla? Tienes que pasar por el CEI, el Comité de Ética e Investigación. Bueno, me ayudan, me dan las normas científicas, como la metodología, los objetivos, todo correcto. Vale, muy bien, ya tengo una parte. Bueno, Francisco, espera, que todavía no lo tengo autorizado. Bueno, lo llevo a diseño, con un diseño chulísimo, monísimo, con todas las normas que me dice Ana. Lo presento y me dicen, bueno, ¿y esta foto? ¿Quién la ha hecho? Ah, yo. No, esto lo tiene que hacer el departamento de marketing. Bueno, vale, pues hazlo. ¿Tienes la autorización de la persona que sale en la foto y la tuya? Digo, no, pues toma estas hojitas, cuando lo tengas vuelves. Bueno, llevo la autorización. Y ya entre estas yo a Francisco, espera unos días más, que a ver la autorización, el diseño y tal. Y entonces me dice, bueno, ¿y el diseño este tú de dónde lo has sacado? Porque el diseño del póster tiene que ser el diseño corporativo de Capio. Digo, ay, la hostia. Bueno, pues vale, el diseño corporativo de Capio. Ahora sí, Francisco, ya lo tengo, se lo envío y me dice, ¿tú no te has leído las normas de presentación? El logo de Enfuro tiene que estar arriba a la izquierda. Y voy a marketing, digo, oye, perdona, ¿qué? No, es que el logo corporativo tiene que estar arriba a la izquierda. Y bueno, yo desisto, y este póster no tiene ningún futuro, lo dejo ya. Y entonces, bueno, al final llamaron a no sé quién tenían que llamar y permitieron que el logo corporativo de Capio Hospital General estuviera a la derecha. O sea que aquí tenéis el póster. Con todo y con esto, a mí me parecía que presentar este póster era como muy poquita cosa, como un granito de arena, porque claro, venir aquí con una propuesta de consulta, cuando la mayoría tenéis consultas, ¿qué os voy a explicar? Pues bueno, básicamente es que no tengo consulta y quiero crearla. Entonces, bueno, a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Y si alguien se encuentra en la misma situación, pues bueno, paciencia. Y bueno, básicamente el póster es una ilusión. Es una ilusión de poder crear la consulta de enfermería. Porque hace unos años tenía yo una consulta que hacía las instalaciones. Pero cuando entró Capio, alguien decidió que no podían hacerse en las consultas y entonces pasaron a hospital de día. Entonces ya me quedé sin mucha cosa. Sí que hago mucha cosa, por eso de muchas actividades de urología a pacientes urológicos y entonces por eso la necesidad de crear una consulta para tener a los pacientes organizados y bien programados, porque me van saliendo esporádicamente el urólogo, Eva, una sonda, Eva, una cura, Eva, un autosondaje, y así me parece que no es manera de trabajar. Entonces yo lo que querría tener es una agenda propia con los pacientes citados y organizar un poquito mejor el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, el diseño es un estudio descriptivo prospectivo. Yo lo hubiera querido hacer retrospectivo y recoger datos y presentarlos, pero bueno, tampoco la metodología científica no me daba para más y entonces lo haré descriptivo prospectivo. He hecho un diseño,
Nada, muy sencillito, de una gráfica. Una gráfica en la que recogeré las actividades que estoy haciendo y el tiempo. Y entonces con esto espero poder demostrar a la dirección de enfermería que realmente, bueno, estoy trabajando, estoy haciendo cosas, estoy haciendo autosondajes, bueno, educación en autosondajes, soy la estomaterapeuta también del hospital, con lo cual llevo los breakers, llevo las nefrostomías y todo esto no queda reflejado en ningún sitio porque... Por una cosa que parece una tontería, ¿eh? Porque no tiene como, si digamos, código de facturación, ¿vale? Como yo no lo puedo facturar porque no existe, pues ahí se queda y lo tengo que meter pues como curas o como sondajes. Entonces, claro, los autosondajes quedan camuflados en una lista de sondajes y todo lo demás quedan camuflados en una lista de curas que son curas generales, pero yo no puedo saber al final de mes cuántas educaciones he hecho, cuántas curas posquirúrgicas de urología he hecho y bueno, ahí estamos, ¿no? Nada más, solamente... Pues muchas gracias.